Agosto es el mes de las vacaciones por excelencia y muchos negocios cierran sus puertas para tomarse unos merecidos días de descanso. Pero hay quien en agosto no para, y lo que para muchos es un mes tranquilo, para ellos es el mes en el que más activos están. Hemos encontrado algunas profesiones que cumplen a rajatabla con esto. Es el caso de las esteticistas. Ya sabemos, tenemos que ir todos preparados y monísimos a la playa. Y en estos días, los salones de estética ven cómo se multiplican sus clientes. La verdad que sí, la verdad que en esta fecha, como vamos más a la piscina, a la playa, pues claro, hay que depilarse. Y también el pelo, pues hay que tratárselo un poco, porque ya se sabe que del sol y eso se daña. Entonces la verdad que sí, que ahora estamos muy bien. O los camareros, en verano salimos más, frecuentamos más las terrazas y el negocio de la hostelería hace caja. Yo tengo más experiencia trabajando en verano y a lo largo de todo el año laboral, pero sí sé que hay mucha gente que está empezando con esto y un trabajo de verano es la puerta abierta a la experiencia laboral. Entonces, aparte de que hay mucho movimiento, se genera movimiento de trabajo en verano, le viene bien al trabajador y supongo que también al empresario. Tiene mucha oferta y mucha demanda. Y un oficio cada vez más de moda, los DJs, que amenizan nuestras fiestas nocturnas y mientras todos disfrutamos y bailamos, ellos trabajan. Sí, ahora en verano con la fiesta de los pueblos se trabaja un poquito más. Pues se nota porque claro, la gente sale más y la verdad es que se nota bastante el que te llaman de más sitios. Y es que en estos casos lo de hacer el agosto es mucho más que un dicho.